en el Estadio Monumental Banco Pichincha por la jornada 3 de la segunda etapa del fútbol en Ecuador, jugaban Barcelona ante Independiente del Valle con el arbitraje de Omar Ponce. La multitud en las tribunas y la pelota a rodar. La primera la va a tener Steven Plaza, que aguanta, gira y en el forcejeo no logra acomodarse del todo bien y el remate se va por arriba del travesaño. A los 6 también Steven Plaza va a ser el protagonista. Está mano a mano y pierde un instante en la carrera y por eso llegan para quitarle el balón y enviarlo al córner. A los 18 Barcelona tendrá la primera situación ofensiva. Arroyo construye paredes, Juan Ignacio Dineno, y después no logra definir del todo bien, le pega mal a la pelota, desacomodado llegaba y por eso se perdía el peligro. Pero un ratito después se va a inventar este jugador para que Gabriel Márquez logre definir, ponga el 1-0 en el partido, con todo el mérito de Arroyo, que giró, que corrió, que picó, buscó la pared con el Quito Díaz y después la pelota, el corazón del área chica para que este hombre, Gabriel Márquez, termine celebrando y poniendo el 1-0. A los 39, el Quito, Damián Díaz, le pone esta pelota de gol, el ping, el palo, se lo negaba a Oyola y después en el rebote estaba adelantado el argentino. Una vez más, la situación, para que no queden dudas, estaba saliendo de la posición ilegal, pero la ansiedad lo llevó a meterse en la jugada de vuelta y por eso la anularon. Steven Plaza otra vez, sacaba bien, buscaba el huequito, remataba de izquierda, pero la pelota se iba ancha. Así nos íbamos al intervalo, con victoria parcial del ídolo, por 1-0. En el segundo tiempo, de arranque nomás a los 48, Dineno tenía esta oportunidad, buscaba el palo más lejano del arquero Piedra, pero se estiraba y llegaba. Mera a los 59 para Independiente del Valle. Ping, la pelota se iba a estrellar en el travesaño. Se iba a vestir con los colores de Barcelona para mantener la diferencia mínima en el partido. A los 59 minutos, definición de Arroyo. Y sobre la línea, Marcos Canga terminaba salvando a Independiente del Valle. El Quito Díaz, lo que iba a ser un golazo. Si entraba, había que cerrar el estadio e irse. El Quito no encontraba consuelo y se perdía la ventaja de 2 el equipo de Barcelona. Pero llegará en el minuto 75, después de esta corrida de Marcos Caicedo, el freno, el centro con su pierna más hábil y el cabezazo. Ahí está el pelado Nahuel Pan, mete el frentazo para poner el segundo tanto de Barcelona. Le gana la espalda al marcador y después define notable con el cabezazo de pique al suelo para hacerle más complicada la situación al golero. Y la última del partido va a ser para Independiente del Valle. Intentaba decorar el marcador de taco. Buena definición, buena manera de resolver, un lindo recurso el de Estrada, pero no llegaba sobre la línea. Banguera salvaba, era victoria de Barcelona, que jugó 3, ganó 3 y es el líder del torneo.